En este ejercicio básico vamos a ver alguna herramienta para clonar o, bueno, para quitar imperfecciones, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, toda esta línea, aquí otra línea y aquí otra línea y aquí otra un poquito más grande, y un circulito que es, pues, que se ha perdido bastante cosa, y vamos a intentar, bueno, pues, eliminarlas de algún modo. Este es un poquito el resultado final, al cual también le he escrito un texto, que veis que está transparente, ¿vale? El texto, con una sombra también paralela negra. Veis que la sombra está igual hacia todos los lados, por tanto, bueno, ya veremos cómo se hace, pues, para que parezca de esta forma, ¿no? Primero es intentar quitar estos defectos, voy a ampliar estas zonas, primero, que estaba mal. Y voy a intentar hacer con esta herramienta, que tenemos varias herramientas para hacer esto, ¿vale? Una, dos, tres, esas tres primeras. Voy a probar primero herramienta pincel corrector puntual, lo cual simplemente vamos a coger un tamaño de pincel algo más grande que esta línea, ¿no? Como desde aquí cogemos un grosor más grande, ¿vale? Voy a poner 20 o así, y la dureza voy a ponerla en 0. La dureza es que los bordes sean difuminados para que se integre mejor. Le voy a dar a Enter y ahora veo que, bueno, puede ser un buen tamaño. Y ahora voy pasando simplemente por encima. Y cuando la textura es semejante, el resultado, pues, puede ser bastante bueno. Desde luego ha quedado bastante mal. Vale, por tanto, vamos a darle a Control Z y vamos a coger un pincel un poquito más grande, ¿vale? Y además, lo que voy a hacer es, claro, como veis, lo estaba haciendo encima justo de la capa fondo y me estaba cargando la capa fondo, ¿no? Voy a hacer una copia de la capa fondo simplemente arrastrándole a este plus de aquí en capas. Voy a coger un pincel más grande. Para ello no hace falta que venga aquí, sino que con los interrogantes de abrir y cerrar puedo hacer más grande o más pequeño, ¿vale? El fallo era que el pincel era demasiado pequeño. Voy a coger uno un poquito más grande, bueno, quizás así más o menos. Como el borde era difuminado, pues no nos había hecho bien, ¿vale? Va pasando. Y ahora el resultado, pues, es bastante mejor, ¿no? Que el anterior, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que estamos también al 200%, y esto le voy a dar a Control 1, se va a ver a este tamaño, que es al 100%, ¿no? Con Control 1 voy al 100% y no se ven fallos, ¿no? Vamos a probar aquí a hacer lo mismo. Voy a hacer un poquito más grande incluso y no voy a aumentarlo. A ver qué tal va. Pincho y suelto. A ver aquí. Parece que no había quedado bien del todo. Ahora parece que está quedando bastante bien, ¿verdad? Ahí había como una imperfección. También la cojo. Vale, y vemos que no ha quedado bien. Intento pasar otra vez. Y como os comentaba, ¿vale? El truco es que al 100% no se note, ¿vale? A mí me gusta trabajar siempre un poquito más del 100%, ¿vale? Con la barra espaciadora voy a esa herramienta, la herramienta mano, para poder mover, bueno, ¿vale? Hacia arriba, y vemos si hay algún fallo, ¿no? Aparentemente no se ve, pero a la hora de hacer la clonación, mejor hacerlo un tamaño más grande, ¿vale? Vale, vamos a hacer esta parte, pero vemos que posiblemente aquí, como supondréis, no va a hacer bien, ¿no? Vamos a aumentar un poquito esta zona. Y ahora voy a intentar hacerlo con la misma herramienta, ¿vale? Por lo menos hasta aquí lo vamos a hacer así. Vale, está haciendo bastante bien. Aquí queda un trocito, pues pasamos otra vez. Claro, cuando el fondo está en uniforme, no. No hay problema, ¿no? El problema va a venir como vais a ver ahora. Vale, aquí todavía no ha quedado bien. Le pasamos otra vez. Cielo azul, etcétera, no. No va a haber ningún problema, ¿vale? Vale, voy a mover un poquito hacia aquí. Y ahora vamos a ver qué pasa si hacemos lo mismo, ¿no? Vaya, perdona. Le doy Control Z, que se me ha ido el pincel. Pinchamos y arrastramos. A ver cómo hace esa parte de ahí. ¿Veis? Aquí queda un pequeño, pero bueno,
La verdad es que parece que está haciendo bastante bien, ¿eh? Sin necesidad. Fijaos que estamos al 200% y no se ven fallos, ¿no? Vamos a intentar seguir, a ver si hay suerte y no. Y podemos hacerlo toda esta parte con esta herramienta. ¿Vale? No se distinguen fallos, así que perfecto, ¿no? No vamos a probar con otra herramienta más complicada, ¿no? Que luego vamos a ir viendo. Incluso la nube. Un poquito por aquí. Vale, vamos a acabar este trocito. ¿Veis? Con la herramienta pincel corrector puntual, pues la verdad es que se puede conseguir bastante bien y fácil un montón de, pues para quitar fallos de un montón de sitios, incluso cuando no parece tan sencillo, ¿no? Vamos a probar aquí. Vamos a hacer aquí a ver si hay suerte. Ya veis aquí que ya aquí nos ha fallado un poquito, ¿no? Entonces aquí tenemos dos opciones para hacer este trocito, ¿no? Que ya con la textura no ha hecho bien, ¿vale? Podemos coger la herramienta pincel corrector o podemos coger esta herramienta de aquí abajo, que es el tampón de clonar. Vamos a probar primero con el pincel corrector puntual, que hace más o menos lo mismo, ¿vale? Que el pincel corrector puntual, pero el pincel corrector le tengo que decir de dónde queremos que copie. Voy a hacer el pincel un poquito más pequeño con los interrogantes. Y yo aquí le puedo decir, mire, fijaos, me pongo aquí con la tecla al pulsada. Voy justo aquí donde hay una línea, ¿no? ¿Veis aquí la línea esta? Me pongo justo ahí más o menos donde se unen las dos líneas. Hago clic y con eso estoy copiando. Y ahora, perdonad. Y ahora voy a pegarlo ahí. Vale, un momentito que no he copiado bien. Vamos a ir con el al, le hemos dicho. En este caso, esperad, voy a copiar de aquí la tecla Alt. Yo creo que no he hecho bien. Clic para que copie, ahora sí. Y ahora intento ponerme, ¿vale? ¿Ves ahí? Eso que se ve es lo que va a copiar, ¿no? Entonces tengo que intentar poner esa parte que va a copiar justo ahí, coincidir con la línea vertical y la línea horizontal para que me lo copie y no haya problemas, ¿vale? Y aparentemente ha hecho bien, ¿no? Voy a quitar el ojo y lo voy a volver a poner. No se ve fallo, ¿no? Y vamos a ver esta zona de aquí, que antes hemos dicho, pues que no se notaba, ¿vale? Pero veis ahora que a un 300% desde luego se nota. Vamos a ver si a un 100% se nota. Más complicado verlo, pero igual sí que se nota un poco, ¿no? ¿Vale? Vamos a movernos para allí. Un poquito hacia arriba. Sí, sí que se nota, ¿no? Yo por si acaso no lo dejaría así, sinceramente. O intentaría pasar otra vez a ver si mejora, porque no es una textura muy, pues con muchos detalles, ¿no? Y es posible que lo mejore. Pues está mejorando. Aquí vemos esta línea, ¿no? Que no ha hecho bien. Pues sí, ¿eh? Si no, la otra opción es, como hemos hecho aquí, ¿no? Con el. Voy a quitar el ojo para verlo, ¿vale? En vez de con el pincel corrector puntual, con el pincel corrector, pues intentar mejorar esas partes, ¿eh? ¿Vale? Aquí, mira, desde luego no me gusta, parte que ha perdido, digo, bueno, ¿y por qué no voy al pincel corrector puntual? ¿Vale? Y le digo, bueno, pues vamos a copiar, ¿no? Esa parte está mal, pues copio de aquí, ¿no? Con el control, perdón, con la tecla Alt, le hago clic para que copie ese trozo, y ahora vengo aquí y me aseguro que coincida. Y ahora, clic. ¿Vale? Y aquí lo mismo, ¿no? Parece que le falta un trocito ahí, ¿no? Vamos a ver. Podemos hacerlo, clic. Vale, parece que sí, ¿no? Ahora sí, control 1 para verlo todo al 100%. Y bueno, por lo menos lo que es las imperfecciones ya las hemos corregido simplemente con estas dos herramientas, ¿vale? Ya os he comentado que son muy parecidas, ¿eh? Pero el pincel corrector puntual lo hace un poquito teniendo en cuenta los píxeles que hay alrededor. ¿No? Hace como, bueno, si estás copiando tonos de verde y tal, pues pongo tonos de verde, ¿no? El pincel corrector lo que hace es lo mismo, pero yo le digo de dónde tiene que copiar y entonces toma eso como referencia y hace una mezcla de lo que está copiando y lo que había, y por, bueno, por fórmulas matemáticas, pues pone los píxeles que él cree adecuada, ¿eh? Pero es una media entre lo que yo estoy copiando y lo que había. Vale, ahora vamos a copiar, vamos a escribir un texto.
Vale, voy a hacer clic y voy a escribir todo en mayúsculas. Por ahora, Ámsterdam. Vale, lo voy a poner de blanco y lo voy a bajar un poco más abajo. Bueno, da igual un poquito qué tipografía sea, pero os recuerdo que doble clic en Ámsterdam, ¿no? Aquí en la capa, escogemos pues lo que es el texto y en cualquier momento podemos decirle qué tipografía queremos, qué cuerpo, qué tamaño y qué color, ¿vale? Yo le quiero aplicar primero, voy a hacer un clic en la capa, una sombra paralela, también negra, ¿vale? Y fijaos, si pongo distancia 0, ahora mismo, ¿vale? Hace sombra a los alrededor igual, ¿no? Da igual el ángulo que le ponga, porque la distancia le he puesto 0. Si le pongo más distancia y cambio el ángulo, la sombra siempre va a ir pues para lo contrario de donde viene la luz, digamos, ¿vale? Pero vamos a poner 0, por lo tanto no se va a notar. ¿Cuánta extensión? Pues bueno, le ponemos un poco la extensión que creamos oportuna, ¿vale? Más grande o más pequeña esa sombra. Y el tamaño es, como os he comentado, el difuminado, ¿no? Ok. Y ahora lo que quiero es hacer esto transparente, ¿no? Y aquí en capas, ¿no? Estando en la capa texto, hay dos opciones. Opacidad y relleno. Si yo bajara la opacidad, ¿vale? Bajo la opacidad tanto al efecto como a la capa, ¿vale? Pero si en vez de coger esa opción voy a relleno y le bajo la opacidad, estoy bajando la opacidad a la capa, es decir, al texto, pero no al efecto, ¿vale? Y esto es justamente lo que quería hacer en este caso. Lo voy a mover un poquito hacia la izquierda para que se vea la sombra y lo voy a bajar un pelín hacia abajo, ¿vale? Y este sería un poco pues, el ejercicio. Lo guardaríamos. En principio lo voy a guardar como JPG, como PSD, porque está sin acoplar. Y por si luego quiero hacer algún pequeño cambio, ¿no? Más adelante, pues ya veríamos si lo vuelvo a dejar igual. Vale, lo voy a guardar como Final 2, porque ya tengo uno hecho antes. Lo guardamos como formato Photoshop Document.